Los estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil volvieron a hacerse presente, esta vez a las afueras de la casona universitaria, en donde se llevaba a cabo una reunión con varias autoridades y posteriormente se haría espacio a la prensa. ¿Cuándo deben ser las fechas exactas para poder matricularnos? Supuestamente era el día de hoy. Y aquí estamos todos sin ningún cupo para el internado. No, una respuesta por parte del MSP y de la universidad, ya que la universidad echa la culpa al MSP porque no nos da las plazas y el MSP dice que es culpa de la universidad por su mala planificación. Ya dentro de la reunión se discutía el tema que tiene preocupados y molestos a los más de 1.600 estudiantes que buscan una plaza para realizar su internado rotativo. Las graduaciones tendrán que darse a medida que se dan las plazas, pero si físicamente es imposible, no se puede hacer más allá, sino que habría que hacerse cortes o periodos para poder atender a todos los estudiantes. Continúan a la espera del Ministerio de Salud, es lo que dicen, a que dé una respuesta, aunque alegan que la administración anterior nunca siguió el proceso. En agosto se fueron del decanato al rectorado y vicerrectorado, y ahí quedaron. Entonces nosotros empezamos a retomar el tema desde diciembre y enero y febrero y seguimos trabajando. Se tienen por el momento confirmadas cerca de 800 plazas. Con el número restante, en cambio, se buscan otras alternativas. Que se hagan dos grupos. Primero los que entraron primero y después los que entraron después. Allí sí habría que hacer la gestión pertinente para que ya en el periodo de octubre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas prevea esta circunstancia y aumente los recursos. Sigue corriendo el tiempo y se acercan al día clave. A mediados de abril es el sorteo y aún es incierto si todos podrán conseguir un cupo para realizar sus prácticas preprofesionales. Valery Villalba, 24 horas.